Vamos a emprender un viaje que nos permitirá escuchar eso que tanto hemos pensado que jamás ocurrirá. Hoy sucederá. Hoy escucharás. Porque ya no te lo vas a negar más. Escucharás de ti y de tu propia voz. En la quietud, hoy recibo la palabra de Dios. Deja que hoy sea un día de quietud y de sosegada escucha. La voluntad de tu Padre es que hoy, oigas su palabra. Por eso te llamo desde lo más recóndito de tu mente, donde Él mora, es decir, mora en ti. Óyele hoy. No podrá haber paz hasta que su palabra sea oída por todos los rincones del mundo y tu mente, escuchando en quietud, acepte el mensaje que el mundo tiene que oír para que pueda dar comienzo la serena hora de la paz. La serena hora de la paz. Este mundo cambiará gracias a ti. Ningún otro medio puede salvarlo. Solo tú, pues es el plan de Dios. El plan de Dios es simplemente este. Escucha. El Hijo de Dios es libre de salvarse a sí mismo. Y se le ha dado la palabra para que sea su guía. Y esta se encuentra para siempre a su lado y en su mente, a fin de conducirlo con certeza a la casa de su Padre por su propia voluntad, la cual es eternamente tan libre como la de Dios. No se le conduce a la fuerza, sino con amor. No es juzgada. Escucha. No es juzgado nadie, sino santificado. Sin excepción. Hoy oiremos la voz en la quietud, sin la intromisión de nuestros insignificantes pensamientos ni la de nuestros deseos personales, y sin juzgar en modo alguno su santa palabra. Tampoco nos juzgaremos a nosotros mismos hoy, pues lo que somos no puede ser juzgado. Tampoco nos juzgaremos a nosotros mismos, pues lo que somos no puede ser juzgado. Nos hallamos mucho más allá de todos los juicios del mundo, de los juicios que el mundo ha formado contra el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo? Tú, que estás aquí en esta meditación. ¿Y los demás? Los demás son tú. Solo hay un Hijo. Y si lo juzgas, te estás juzgando. No importa lo que parezca estar pasando. Aguardaremos silenciosamente la palabra.
Si deseas escuchar el juicio, hazte eliminar. Santo Hijo de Dios, oye a tu Padre. Su voz quiere darte su santa palabra para que disemines por todo el mundo las buenas nuevas de la salvación y la santa hora de la paz. Nos congregaremos hoy en torno de Dios, en el trono de Dios y en torno a Dios, en el sereno lugar de tu mente, escucha. En el sereno lugar de tu mente, no hay otro lugar, no hay. Es en ti donde escucharás, es en ti donde te salvarás y es en ti donde encontrarás paz. Y es de ti de quien oirás. En tu mente, donde Él mora para siempre, en la santidad que creó y que nunca ha de abandonar. Él no ha esperado a que tú le devuelvas tu mente para darte su palabra. No. Él no se ocultó de ti cuando tú te alejaste por un breve periodo. Para Él las ilusiones que abrigas de ti mismo no tienen ningún valor, escucha. No importa qué tipo de ilusiones, no importa si son grandes o pequeñas, no importa si son terribles, descarnadas, atroces, o si son pequeñas cosas, ínfimas, insignificantes. Para Él, las ilusiones que abrigas no tienen valor. Escuchaste. Ninguna. Así que no juzgues el mundo, ni juzgues a tu hermano, por terrible que parezca. Mejor busca ver inocencia. Él conoce a su hijo. Y dispone que siga siendo parte de Él, a pesar de sus sueños. Y escucha esto, a pesar de la locura que le hace pensar que su voluntad no es su voluntad. Él te habla hoy. Su voz espera tu silencio, pues su palabra no puede ser oída. Escucha, su palabra no puede ser oída hasta que tu mente no se haya aquietado por un rato y tus vanos deseos hayan sido acallados. Aguarda en silencio, en quietud. Hoy vamos a hacer silencio porque esto nos pide la lección. Escucha, aguarda en silencio. Aquieta tus deseos vanos. Hay una paz en ti a la que puedes recurrir hoy, hoy, no mañana, hoy. Hoy es el día a fin de que te ayude a preparar a tu mente para oír la voz que habla por su creador, es decir, tu voz conectada con el todo. En tres ocasiones hoy, y en aquellos momentos que sean más conducentes a estar en silencio, silencio es la palabra de hoy, silencio. Deja de escuchar al mundo, escucha. Deja
permite escuchar al mundo solo durante 10 minutos. Y en vez de escuchar al mundo, elige escuchar plácidamente, plácidamente la palabra de Dios. Él te habla desde un lugar que se encuentra más cerca de ti que tu propio corazón. Pon tu mano en el corazón, ponla. Está más cerca de lo que crees y has decidido no escuchar, pero hoy es tu oportunidad. Hoy, no mañana, hoy. Su voz está más cerca de ti que tu propia mano. Siente tu mano. Qué hermoso. Siente tu mano en tu pecho. Ah, qué hermoso. Aquí está, entre nosotros, la voz que habla por Dios. Eso es lo que eres, amor. Su amor es todo lo que eres y todo lo que Él es, o sea, tú. Su amor es lo que tú eres y tú eres lo mismo que Él. No lo busques afuera. No lo busques afuera. Está en ti. Eres tú, solo cuando te unes al todo, es decir, cuando dejas de juzgar. Si juzgas, te alejas, te vas, te pierdes, te sumes en la oscuridad. Escucha lo que sigue. Es tu voz, tuya, tu voz, la que escuchas cuando Él te habla. No esperes algo diferente. Es tu voz la que escuchas cuando Él te habla. Es tu palabra, la tuya, la que Él pronuncia. Es la palabra de la libertad y de la paz, de la unión de voluntades y propósitos. Ponle cuidado a lo siguiente: sin separación o división en la única mente del Padre y del Hijo. ¿Cuál Hijo? ¿Tú? No, el único que somos todos. Si juzgas, no le oirás. Es claro. Si te unes, le oirás. No quites tu mano del pecho, porque está más cerca de ti que tu propia mano y tu propio corazón. Eres tú mismo. Ayer te miraste en el espejo y te viste a ti mismo reflejada en Él con E mayúscula, en Él que no está afuera, en Él que no es una persona, en Él que eres tú unido a todos los que juzgas. Cada vez que veas a un hermano hoy, salúdalo y dile hola yo. Cada vez que juzgues a un hermano, por cruel que parezca, dile hola yo. La palabra de la libertad, de la paz, de la unión, sin separación o división. Escucha hoy
a tu ser en silencio y deja que te diga que Dios nunca, nunca abandonó a su hijo y que tú nunca has abandonado tu ser. No te has abandonado a ti mismo. No te fuiste jamás. No eres culpable. Eres inocente. Jamás te alejaste. Solo piensas que sucedió. Hoy necesitas estar muy quieto, muy quieto. En la mente. No significa que no puedas hacer nada. Significa que dejes la ensordecedora voz del miedo, dejes de contemplar las imágenes del mundo. Esa es la quietud que buscamos hoy. No necesitas ninguna otra regla para dejar que la práctica de hoy te eleve muy, muy, muy por encima del pensamiento del mundo y libere tu visión, escucha de lo que los ojos del cuerpo ven. Y libere tu visión de lo que los ojos del cuerpo ven. Necesitas estar quieto y en silencio, como en este momento. Y escuchar, como en este momento. Oirás la palabra en la que la voluntad de Dios, el Hijo, se une a la voluntad de su Padre en total armonía con ella y sin ninguna ilusión que se interponga entre lo que es absolutamente indivisible, lo que es absolutamente indivisible y verdadero. Y a medida que transcurra cada hora hoy, detente. Detente por un momento y recuérdate a ti mismo que hoy tienes un propósito muy especial: recibir en la quietud la palabra de Dios. Y si no has quitado la mano de tu corazón, sabrás que la voz está más cerca de lo que te imaginas. Sabrás que la voz no viene de afuera. Llegará de ti. Solo tienes que ver con inocencia. No importa lo que parezcas ver. Inocencia es lo que el mundo pide a gritos. Si quieres oír, tendrás que dejar de juzgar. Y si por un instante te escuchas a ti mismo hablar con esa voz que te trae paz, sabrás que el juicio está suspendido en ti y entenderás. Lo sabrás y estarás en paz. Y si solo dura un instante, ese es el que necesitas para comprender
Ese instante de paz es el que el mundo necesita que le ofrezcas. Mantente quieto en tu mente. Vamos a hacer silencio y vamos a escuchar.
Hoy deseo escuchar mi propia voz. Hoy elijo escucharme. Hoy acepto que mi voz es la respuesta. Comprendo que no hay nada afuera, ni nadie. Sé que puedo encontrar, sé que puedo hallar, mas solo desde la conciencia de la unidad, sin juzgar, sin alimentar el miedo, sin dudar. Sé que mi voz es clara, sé que me habla todo el tiempo. Hoy no la ocultaré más. Hoy no dejaré que las escenas del mundo se interpongan como ese velo que no deja ver. Hoy veré y escucharé más allá de los sentidos. Hoy tendré la experiencia del amor en mí, el amor incondicional que me habla. Hoy es mi gran oportunidad de establecer contacto conmigo mismo. De saber que Dios está en mí y yo en Él. Hoy escucharé la voz. Que habla por Dios. En callado sosiego estaré. En la quietud de la mente permaneceré. Y la voz me hablará durante todo el día. Me dirá exactamente cómo debo proceder. Hoy escucharé. Hoy escucho. Hoy recibo el regalo de la voz que habla desde mí, que no es ajena a mí. Y me mantendré en quietud y en silencio por 3 veces, 3 ocasiones durante el día, incluyendo esto. Y agradeceré. Y estaré agradecido por escuchar mi propia voz.